Después de una serie de victorias en Le Mans durante los años 50 con los tipos C y D, Jaguar retiró sus equipos oficiales de la competición y se concentró en el negocio de la fabricación y venta de automóviles. De este modo, la edición de Le Mans de 1956, con la victoria de la escudería escocesa Ecurie Cosi, marcaría el final de la participación oficial de Jaguar en la SART. Cuando John Egan aterrizó en la firma del felino, la cosa volvería a cambiar. Este empresario comenzó a escrutar el panorama motorsport de la época y decide restablecer la firma en las parrillas para recuperar aquel estatus legendario, el cual, dicho sea de paso, ayudaría notoriamente a incrementar las ventas de sus concesionarios. Recordemos que aquí la firma aún seguía bajo el conglomerado estatal British Leyland. Pero todo este periodo de gestación sería relativamente fácil. Al otro lado del charco, en Norteamérica, Jaguar contaba con un aliado de lujo, Bob Tullius, fundador del Grupo 44 y ferviente preparador de estos bólidos británicos. Junto con Mike Dale, director ejecutivo de Jaguar en los Estados Unidos, Tullius acopió un buen puñado de éxitos compitiendo con vehículos Jaguar. Modelos como el E-Type o el XJS sellados con el Grupo 44 habían dejado huella, y ahora dar el paso hacia los prototipos para introducirse en las parrillas de la IMSA era la ambición de todo equipo nacional. Así nacería el Adán de los Jaguar GTP barra Grupo C, el XJR5, del que ya hablaremos en un futuro porque me tiene que llegar material sobre esta joya, ya os contaré. Ahora vamos a dar un salto en el tiempo. Tom Walkinshaw ya había estado corriendo en el Grupo A con los XJS, y con su éxito lograba el apoyo oficial de la propia Jaguar. Algo así era precisamente lo que John Egan estaba buscando. En estos tiempos, año 84, Walkinshaw Racing acababa de contratar al maestro ingeniero Tony Southgate, que justo venía de dar carpetazo a su último proyecto, el Ford RS200 del Grupo B. Aquí, como siempre, es importante que sigamos la línea del tiempo, así que no os perdáis. Hemos dicho que Jaguar, bajo la tutela de John Egan, comenzó a apoyar a Bob Tullius para competir en la IMSA GTP con el XJR5. Ligeramente embriagados por algunos éxitos y la tremenda ambición de expandir sus programas deportivos, Jaguar le ofrece a TVR el proyecto XJR5 y le propone que lo evolucione para correr en Europa, en el Grupo C, el campeonato gobernado por la FIA. Y es de este preciso movimiento de donde nacería el XJR6, que debutaría en agosto del 85 y era todo un XJR5 Evolution. Presumía ahora de un nuevo monocasco de fibra de carbono y el motor V12 ascendido a 6,2 litros. Bueno, esto se dio en realidad a partir de 1986, porque en el 85 aún mantuvieron el 6 litros del XJR5, aunque con un nuevo sistema de inyección electrónica. Obviamente TVR ya contaba con el patrón primario del XJR5 para crear un nuevo prototipo. Pero cuando Tony Southgate vio que tenía que construir un nuevo vehículo de carreras en torno a un colosal V12, lo primero que hizo fue blasfemar, directamente. Al parecer, Walkinshaw le había dado rienda suelta, y Southgate, que era un fan acérrimo de la tecnología inspirada en la Fórmula 1, cuando se topó con el V12 de más de 300 kilos, pues como que se le esfumó la ilusión, ¿no? Además, Walkinshaw insistía en que de forma irrefutable ese era el motor que había que utilizar, no había más opción. Esta decisión venía de arriba. John Egan quería dar un nuevo enfoque a Jaguar, un soplo de aire fresco, pero que a su vez retornara al glamour clásico de los deportivos Jaguar. Pero claro, a la vez quería competir, pero quería hacerlo con componentes 100% Jaguar, material que desvelase una conexión directa entre los vehículos de concesionario y los de carreras, o sea, el V12. No había más debate. Además, Jaguar ya estaba representado por el V12 de 24 válvulas en la IMSA de Norteamérica, y del mismo modo sucedió con los turismos XJS del Grupo A, de Tom Walkinshaw. Egan también instó a Bob Tullius a participar en Le Mans, pero le había dejado claro que aquello era algo momentáneo, efímero. En un futuro próximo, sería Jaguar quien dirigiría el programa de las icónicas 24 horas, y así fue. Tullius declaró que era un secreto a voces que el programa le sería arrebatado para concedérselo a un equipo británico, y así fue. Ahora TVR, bendecido por el especialista Southgate, estaba al mando. Como Walkinshaw era un visionario, un genio, resulta que había estado realizando algunos test en el Reino Unido con un XJR5, y mientras tanto, le había encargado a Southgate un nuevo diseño de monocasco de carbono para el V12.
Todo esto se realizó en secreto y sin financiación de Jaguar, antes de que Egan solicitase la evolución del XJR5 que os he mencionado hace un momento. Es decir, TVR ya tenía la vista puesta en el grupo C antes de que Jaguar se lo pidiese, y seguramente de no haberlo hecho, Tom Walkinshaw hubiera corrido por su cuenta en esta categoría. Southgate comenzó a hacer magia sobre el nuevo chasis. Sabía que el peso del V12, a pesar de estar fabricado completamente en aluminio, iba a ser uno de los principales hándicaps. Lo que hizo fue desplazarlo hacia el centro todo lo posible, hasta el punto de ubicarlo prácticamente en la espalda del piloto. A su vez, se desplazó el tren trasero hacia atrás, incrementando la batalla y logrando un equilibrio de pesos lo más optimizado posible, con un 40 delante y un 60 detrás. Sin embargo, el V12 también tenía algunas ventajas. Este motor con un ángulo en V de 60 grados era alto y por lo tanto pesado en su parte superior, pero también era estrecho, y esto permitió a Southgate centrarse en la aerodinámica. Los túneles en especial, algo que consideraba uno de los puntos débiles del diseño de los Porsche 956 y 962. Así pues, el equipo de diseño de TVR, con el neozelandés Alan Scott a la cabeza del desarrollo del motor, consiguió que el V12 fuera lo más bajo posible. Charlie Bamber, un veterano del departamento de motores de TVR, reconocía que el cárter era poco más grueso que una placa de una pulgada. Y por supuesto, como no, tenemos que dedicarle un pequeño espacio a esta maravillosa obra de ingeniería. Los orígenes del motor Jaguar V12 se remontan nada menos que a 1954, ojo, cuando la idea comenzó a barajarse más allá de un comentario entre bastidores, cuando comenzó a ser ya algo serio. El peso ya era suficiente como para comenzar a dibujar algunos planos, y recordemos que entonces no había hardware de ningún tipo, todo eran esbozos a mano alzada. Dicho esto, el primer V12 de Jaguar se pensó como entonces se pensaba en los motores, con la unión en una V de 60 grados de dos bloques XK de 6 cilindros, 2,5 litros y un cigüeñal común. Bueno, los XK6 eran motores de 6 cilindros en línea de Jaguar, con el que obtuvieron muchísimas victorias en competición. Esta idea cobró aún más fuerza durante la etapa de Ford contra Ferrari, de manera que Sir William Lyons y su equipo de diseño eran muy conscientes de que un motor de carreras de este tipo también podría generar mucho entusiasmo y mucha demanda siendo un motor de producción. Finalmente, el 27 de octubre de 1971, el director e ingeniero jefe de Jaguar, Harry Mundy, presentó en una conferencia de prensa el motor Jaguar V12. Allí desveló todo su diseño, así como la historia de su desarrollo. Estos bloques, durante sus pruebas en versión de carreras, llegaron a declarar 502 caballos, alimentados eso sí mediante carburación, ya que la inyección inicial que estaba programada al principio dio algunos problemas. Dicho esto, habiendo conocido así un poco por encima la historia de este motor, podemos afirmar que Jaguar se coronó en las carreras de élite de principios de los años 90 utilizando una tecnología, un bloque, que databa de principios de los años 70. O sea, ¿quién hacía esto? Su alto centro de gravedad sí que impactó en el manejo, ciertamente. Y en términos de rendimiento, los Porsche revelaban alrededor de 700 caballos en las versiones 2.8 y 3.0 del 962C. Pero podían aplicar más potencia a través del tarado del turbo para correr la clasificación, un lujo del que no disfrutaban los Jaguar. Estos motores permitían además volver a reducir la potencia para la carrera oficial, logrando un funcionamiento más eficiente en el consumo de combustible y una mejor fiabilidad. Y es que Porsche tuvo un dominio brutal con el 956, aplastando a los rápidos pero frágiles Lancia LC2 y también al efímero Ford C100, por ejemplo. Y aquí tenemos otro break, otro episodio. Todas las habilidades derramadas sobre la evolución XJR6 hicieron que la llegada del XJR8 de 1987 fuese eso, otra evolución más, en este caso con las primicias mucho más retenidas que el anterior caso. El V12 de 6,2 litros de aspiración natural con 660 caballos se convirtió en un 7 litros de 720 caballos, gestionados mediante una caja de cambios manual de 5 velocidades March, bastante lenta y pesada, dicho sea de paso. Quizás podría decirse que era uno de los talones de Aquiles mecánicos de este prototipo. De hecho, esta transmisión se rompió en uno de los chasis de Le Mans 88, el de Henry Pescarolo, si mal no recuerdo. Esta nueva evolución presentaba 4,8 metros de largo y una carrocería completa compuesta de carbono que colaboraba en un total de 900 kilos. Debido al V12, los Jaguar siempre estaban al límite de las regulaciones de peso máximo.
pero durante la recta de Mulsanne, los prototipos británicos pudieron ser cronometrados a 355 km por hora. Jaguar había registrado el año anterior su primera victoria en el Campeonato Mundial desde 1957 y ganó el campeonato al año siguiente, en el 88, llevándose además sendos títulos, el de fabricantes y el de pilotos. De 10 carreras disputadas, el XJR8 ganó en 8 ocasiones, pero una de aquellas dos victorias escapadas, pendientes, que quedaron, fue la de Le Mans, y ese objetivo dolía no haberle conseguido, básicamente porque Porsche volvió a llevarse el trofeo. Pero ahora Jaguar volvería a mover ficha, otra vez. Bueno, como sabéis, los de Stuttgart seguían siendo el rival a batir. Aquellos grupo C alemanes eran tremendamente fiables y, por supuesto, rápidos. Sin embargo, tenían algunos puntos débiles, y Southgate los conocía. Aunque los 962C parecían muy desarrollados en términos de aerodinámica, su diseño de cola larga, un clásico de los alemanes, no era del todo efectivo debido a su diseño frontal. Con esta información, Southgate sabía que en Le Mans podrían derrotar a los Porsche en las rectas, el punto fuerte del evento. Jaguar contaba con potencia de sobra, los V12 eran capaces de generar caballos por doquier, y el punto clave estaba en pulir la aerodinámica. De esta forma, Southgate logró superar la velocidad punta de los Porsche, concretamente esculpiendo un alerón trasero muy corto. Aparece el XJR9. Y la gente, los ingenieros, los mecánicos, el público en general, no podía comprender que se pudiera diseñar un coche con una parte trasera corta para correr en Le Mans. La gente de Porsche en especial estaba desconcertada, miraban a Southgate como un loco, e incluso se acercaban para preguntarle, ¿en serio vais a correr así? En efecto, ninguno de los allí presentes se percató de que el alerón trasero era una extensión propia de la carrocería. Bueno, realmente los prototipos de Le Mans eran muy diferentes a los chasis utilizados durante el resto de la temporada en carreras tradicionales, me refiero. Todos los equipos disponían de un paquete aerodinámico diferente, con modificaciones en el frontal, los spoilers y en la cola trasera, sobre todo. En este caso, los pasos de rueda del Jaguar se redujeron al mínimo para reducir la altura de la zona frontal, y fue tan efectivo que incluso al frenar el neumático casi rozaba la carrocería. También se conservó la configuración V12 de 7 litros y 720 caballos, pero en este caso el XJR9 ahora también se importaría para competir en la IMSA de Norteamérica. Allí correría con un bloque con la capacidad reducida a 6,5 litros. Bueno, realmente los chasis europeos y los norteamericanos eran muy fáciles de diferenciar, a simple vista, y es algo que me sorprende realmente que la gente no distinga o que confunda hoy en día. Los XJR9 IMSA eran los que lucían la librea Castrol, y los FIA europeos seguían la línea habitual de Silkat. No hay más misterio. Finalmente, el XJR9 solucionó el problema de la victoria en Le Mans. Jan Lammers, Andy Wallace y Johnny Dumfries se proclamaron campeones de la edición de 1988, pero apenas 6 meses antes, un XJR9 Castrol había ganado las 24 de Daytona durante el debut de la nueva operación norteamericana de TVR. Martin Brundle le daría al equipo un segundo título en el Campeonato Mundial, en una temporada en la que los Jaguar ganaron 6 de los 11 eventos disputados. En definitiva, con el XJR6, Jaguar emprendió el ascenso, superando ciertamente a un ya envejecido 962C y ganando con sus evoluciones siguientes el Campeonato Mundial de 1987 y 1988, como acabamos de ver. Después de eso, también alentados por algunos problemas burocráticos, Porsche anunciaría su retirada oficial del campeonato. Ahora, los Sauber C9 se convertirían en la nueva amenaza del felino. Y tanto, porque en la campaña siguiente, las nuevas flechas de plata ganaron las 24 horas de Le Mans y el Campeonato Mundial, con los títulos de pilotos y de marcas. Y no solo eso, habían ocupado los 4 primeros puestos de la clasificación general, relegando a los Jaguar a la 8ª posición. La ruina de Jaguar fue el raudo desarrollo de estos Sauber C9, propulsados en este caso por un V8 biturbo de 5 litros, una solución económica, de gran fiabilidad y con una enorme potencia en las especificaciones de calificación. Tras este batacazo, a mitad de la temporada 89, a la desesperada, Jaguar construye e introduce en el campeonato una nueva versión con motor turbo, el Jaguar XJR10 y XJR11. Aquí volvemos a matizar,
los XJR10 fueron destinados a la IMSA y presentaban un patrón de 3 litros, mientras que los XJR11 serían construidos para Europa con motores de 3,5 litros. Este V6 biturbo de 90 grados fue denominado como JRV6 y no era más que una evolución propia de los V64V armados en los MG Metro 6R4 del Grupo B, un producto ya veterano y que ciertamente tampoco fue el adalid de la fiabilidad y el rendimiento. Estos nuevos Grupo C comenzarían a correr en julio del 89, en Brands Hatch concretamente, y Jaguar mantuvo en esa carrera los XJR9 con los nuevos XJR11. Durante el siguiente evento, estos primeros, los XJR9, fueron retirados definitivamente. La fiabilidad de los nuevos motores V6 no era la mejor, de manera que Jaguar, en un fracaso estrepitoso y una pérdida de tiempo considerable, retoma el uso de su idílico V12 para 1990. Nacía el XJR12, otro corsario que volvería a coronarse ese año en Le Mans. Esto es el claro ejemplo de este refrán que yo tanto repito: si algo funciona, ¿por qué cambiarlo? Pues bueno, llegamos al final. Creo que hemos hecho un buen repaso por la trayectoria de Jaguar en el Grupo C, ¿no? Quiero puntualizaros también que el original XJR5 y el XJR12 tendrán su propio vídeo personal, así que aquí no acaba la cosa. Con respecto a las demás versiones que hemos nombrado, ciertamente eran evoluciones con algunos puntos distintivos, pero no tantos como para dedicarle un capítulo individual a cada uno de ellos, ¿no? Sería un poco rizar el rizo y un poco repetitivo, la verdad. Habéis pedido muchísimo este modelo, así que ahora quiero ver cómo arde el vídeo y que comience a circular como vosotros ya sabéis. Hacía ya tiempo que no traía Grupo C, ¿verdad? Al canal. Desde el 905, creo, si no me equivoco. Creo que sí. Bueno, me encanta esta categoría, en la que voy a incluir también más historias racing dentro de poco, ya veréis. Estamos a punto de completar la lista de miembros, ya casi no entran. Así que bienvenidos a todos los nuevos, mil gracias por estar aquí, por participar con el canal, y como siempre espero que disfrutéis del contenido.